Iván, welcome to the class. Iván, welcome to the class.
Denise, Dígame, ¿cómo le puedo ayudar? fíjese que necesito dinero. Son Híjole, bromas. mire, ya somos Sí, dos, bien nos necesito, doctor. unimos, bien nos unimos y vemos Hacemos la que colecta con las ajá, compañeras. cabal, vemos la rifa, rifemos clases de inglés, por ejemplo. Cabal, yo me lucro de su aprendizaje. Ah, no, no, yo, y ahí me dice cuál es su experiencia y también nos lucramos. ¿Qué pasó, Johnny? No, ¿Cómo le le quería ayudo? decir es que estaba cargando en eso fue ayer, ¿verdad? Viendo mi perfil en inglés corporativo y Ajá. no me aparece el módulo 4 para poder responder ni nada. Y no había ingresado antes. No, no había podido. Bueno, Cuando uno lo vi saca. anteriormente, pero Igual honestamente yo dije, quizás también a tengo todos el les mismo pasa. problema. Mire hasta dónde me vienen a contar. Y No, ya hombre. terminando el módulo 4. Ya. Qué barbaridad. Menos mal no me escriben el día antes de finalizar y me dicen, mire, ¿cuál es el link para ingresar a hacer las tareas? Vaya, pero ya vamos a ver qué vamos a hacer. Allá Ya veo. por el 27 de febrero le preguntándole. Casi, casi. Ajá, cabal. Cuando ya se ha de enviar la encuesta. Marnie, dígame también. ¿Es lo mismo, Marnie? No, Ah. a mí sí me aparece el registro del módulo 4. Hago los quiz, los exámenes, y no me los registra. Cuando vuelvo a entrar, digamos, entré ayer, Y por le da ejemplo, enviar. sí, le doy a enviar, me aparecen en verde en el momento, pero Ajá. ya cuando entro el siguiente día, ya me los borra, o sea, me aparecen vacíos. Vamos a ver aquí. Y cada vez que entro, por cierto, me dice retomar curso. Retomar curso. Ajá. Vaya, deme un segundo, voy a escribir aquí a la academia. Ok. Vamos a ver, no tiene acceso, dice Johnny. Yes. Y también quiere dinero, le puedo decir que sí, le pueden dar otro más. ¡Ah! Necesita Hasta mucho, con dígale. currículo, Mándalo toda a la aquel verdad. grupo, manda el currículo. Doy clases de informática. Saco tres, de hecho, Pues van sí, a dar va. ofimática. Johnny Alexander y Sandra Escobar. también necesita dinero. Dayanira. Y así, Currículum, mándale aprovechando, currículum. yo también, dice ¿Qué es lo que Luis. puede hacer Sandra? Aquí para ponerle entre paréntesis, ¿qué es lo que puede No, hacer? no, renta, dice, En renta el Semana Santa pericomo. reponer el dinero. En Nos va a Semana dar estadía Santa. gratis. Visiten. Visítenme. Todos. Yo hago declaraciones de Todos. renta. Oh my God, ya se volvió Exacto. un marketplace esto. Yo, Oh my God. sí, claro, De yo ser. de administro. María Julia, María Julia es la que hace declaraciones de renta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos hacer Contador público. ahí para que no me salga tanto el pago? No gasto, no Oye, si gasto. está pidiendo Me constancia. va a sumar gastos médicos, dice. Unos $800 de gastos médicos y 800 de colegiatura, ¿verdad? No Esa era tan, la no vieja tan, confiable no, antes, no tanto así. ¿no? Para que no sea tan obvio. Ajá, tiene que dejar de ser tan obvio. Vaya, no tienen Tiene acceso que a la dar los mostres. del módulo 4. Y la Y hacen declaraciones de renta. le voy a poner aquí también. Mire, por si quiere. Okay, y No, pero ahorita como está quedando grabado, cuando monitorean van a ver que hacemos todo eso. sí, después Sí. nos va a ir a buscar el Instituto Nacional de, ¿cómo se llama? La Ministerio de declaración. Hacienda. Ministerio de Después Hacienda, ahí va, bla, bla, la bla, bla, dirección la va a operador. buscar para que haga declaración. Marnie es la que no le aparece progreso, ¿verdad? Sí. Marnie Betsaida Hernández hace los ejercicios y Dígales que yo ya terminé todas las clases y se me borraron.
Yo terminé todos los exámenes también. Sí, Ajá. feliz. ¿Quién vio el Ya, ya. resultado? Fíjense en mí que ya había terminado y se me borró todo. Ajá. Hasta el módulo se le borró. El examen, Todo. todas las tareas, sí. Definitivamente tuve mala Qué suerte. barbaridad. Necesitamos a alguien que trabaje con la informática para que no le pase ese problema de nuevo. Ahí está Johnny. Vaya. Aquí Presente estoy yo. también. Aquí estoy yo. Ah, oh my God, saltaron varios. Tres, tres. Saltaron varios. Oh, Tenemos ya varios informáticos. Ya peligroso, ya me van a hackear aquí. Ya, ¿qué bastante. hago? Voy a volver a entrar, ¿no les parece? Aquí estoy yo para hacer declaraciones. No sé hacerlas, pero aquí estoy. Ok, Marnie, lo que pasa es que usted envía los resultados, le aparece el chequecito, al salir y volver a entrar no le aparece avance ya, ¿verdad? Sí, digamos, entro hoy en 24 horas, vuelvo a entrar y ya no me aparecen que están hechos. Retomar Está en curso le modo aparece práctica, después, ¿verdad? parece. Sí, retomar curso. Y anteriormente en los otros módulos solo me aparecía ver curso. No sé si eso tenga que ver. Okay. Bien, vaya. Ok, excelente. Vamos a continuar con la clase. ¿Alguien más quiera preguntarme? Tal vez del módulo 3 todavía no han terminado los ejercicios. ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Todo bien? No, no. No, mis no. ¿Jonathan? Hay unas secciones entre cuando se hacen los ejercicios, ¿verdad? Hay unas secciones donde están videos, donde están las clases que creo que se las graban y están otros videos que son parte de, siempre de los ejemplos, ¿verdad? Pero no sé si está de mal o si así es, pero a mí me aparece el mismo video en todas las secciones. Ah, Y antes todavía estaba. es porque esas clases todavía no se han dado. Solo le van a aparecer los videos de las clases que ya vimos. Ah, sí, porque el mismo video me aparecía Por del. ejemplo, en la sección 1 ya tendrían que aparecer todos los videos, pero ya en la sección 2 ya no. En la sección 2 ya aparece el mismo que creo que es My Name is Jennifer Miller, creo que les ponen una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y ya van por la sección 2, mis. My name Y is Jennifer ajá. Miller. Y Sí, solo por. sé siempre. Ok, sí, mire, aquí me está preguntando si vamos por la semana 2. Sí, fíjese. Le cuento que el día de hoy Lo es que pasa es que no están adelantados. el día 6. Por eso hoy, de hecho, voy a enviar el reporte de la semana 1. Por eso les decía que si querían, ahí me avisaban el último día de clases, para que ahí, pues, de un solo, ¿verdad? No vaya a ser mucho. Ok, bueno, vamos a continuar. Let's continue here with the class. Ok, let me see. We have here an exercise that is in the platform, okay? And you have it in the book. So this is the exercise. Ya, me mejoró el internet porque les dije que los iba a demandar con derecho del consumidor, defensoría del consumidor. Okay, so here we have it. So these are questions that we need to unscramble. Necesitamos ordenarlas because they are scrambled questions. So for example, in the first one, the first thing that needs to go, lo primero que necesita ir, what do you think it is? What of these words? Where are, no, are we? Where, no, where, vamos bien, no me asuste. Where are, luego el qué? Subject. Going to Subject. they. Porque es pregunta, where are they going to, pick Pick up. up. Y luego el complemento de package. Package. ¿Saben ustedes que pick up significa recoger? No. Yes. Bueno, ahora lo saben si no lo sabían. Y saben que por eso los carros, el pick up, ah, yo tengo un pick up. ¿Saben que por eso se llaman pick up? ¿Sabían ustedes? Yes or no. ¿Por qué, Miss?
No, se llama pickup porque la cama del carro se utiliza o se debería utilizar para recoger o para transportar objetos pesados. Uno lo ocupa para transportar gente, ¿verdad? Que eso se debería ser ilegal. Right? Bueno, sí, es sí. Ilegal. Incluso ustedes saben, que, bueno, sí es ilegal. Sí, es ilegal aquí en el país también. Sí, ya claro, se va a volver claro. Ilegal, creo que va a entrar en vigencia la nueva ley. No, ya era, lo que pasa es que la gente nunca hace caso. Oh, my porque God. Sí es prohibido llevar gente en la cama del pickup. Bueno, al menos a nosotros, los carros nacionales, no es prohibido. No es prohibido sí, andar sí. Tarde, andar en el pickup. Oh my God. Bueno, como ahora ya se van a respetar las leyes, antes ve, antes yo de cosas que ni ahora me siento, ay, de verdad es ilegal eso. Porque ahora like, la ley está bien, ¿eh? Bueno, $50 ya no duele, ¿verdad? $50, we think about it, ¿ok? Bueno, anyways, también les iba a decir que, por ejemplo, la palabra tirro, ustedes saben que tirro solo lo decimos en El Salvador. ¿Está bien eso? No. Usted no. Si va, por ejemplo, a México o Guatemala y le dice, necesito tirro, se le van a quedar viendo como, ¿qué? Masking tape. Masking tape, o le dicen cinta adhesiva, como sería el nombre. Pero tirro, porque los salvadoreños somos bien inventores, fíjense. No sé si se habían dado cuenta. Excelentes para eso. Yes. Somos unos excelentes. Por no decir otra palabra. Somos los número uno. Exacto. Miren, vinieron en el de mundo este mundial. Esta es historia real. Vinieron a capacitar a las personas para trabajar en unas fábricas, ¿ok? Y en las fábricas les decían, les daban la capacitación como en inglés y alguien la traducía. Entonces, cuando les estaban dando la capacitación, les dijeron que la cinta que iba puesta ahí, la cinta adhesiva, les tenían que hacer tear up, que es despegarla, tear up. Tear up, así es, tear up. Y entonces los salvadoreños dijeron, cada vez que agarre eso dice tirro. Ah, pues tirro, ¿eh? Alcanzame el tirra. El tirra, tirro. Y ahí se convirtió y se quedó en tirro. ¿Por qué? Porque los salvadoreños hablamos, a los salvadoreños hablamos idioma tirro. En ningún otro lugar le van a entender por eso, ¿ok? Igual que Cora. La Cora es un quarter. Quarter, es el cuarto quarter. De un dólar. Quarter, quarter of a dollar. Ya. Yeah. ¿Se sabe la historia? Nosotros como lo escuchamos. Ajá, exactly. Marjorie. ¿Y Firulais, teacher? Firulais es free of es flies. Free of flies. Libre de garrapatas, pulgas. Creo, de pulgas, sí. Yes. Free of flies. ¿Y el ok saben de dónde salió? Y people is nice. Ah, people is nice. People is nice. ¿Y el ok saben de dónde salió? De la guerra. Correcto, de la guerra. El ok es un código militar. Cuando la batalla había estado bien, decían ok. O significa cero. Y K significa kills. Cero bajas. Entonces, cuando la batalla iba bien, decían it was ok. O sea, muy bien, porque no hubieron bajas. Los soldados regresaron a sus casas y empezaron a decir ok para todo lo que estaba bien. Entonces vinieron todas las personas y agarraron el ok. Y de hecho, solo México, creo, y Centroamérica dice ok. Suramérica ya no dicen ok. Dicen como vale o está bien, pero no dicen ok. Solo nosotros. Yo lo aprendí también. Tuve que aprenderlo a la mala. Y me dijeron, ¿y por qué decís ok? Como que fuera de aquí. Yo, hey, que perdón, ahí en El Salvador hasta decimos dame ray, la baica, guachá. Entonces hacemos un montón de mezcla. Les digo, ay, van a decir okis. Okis, cabal. Hay que decir TW, o sea, está bueno. ¿Vea? Eso vamos a andar diciendo. Okay, again. We're going to continue here with the class, and this is what we're going to do. Vale, después de que hagan la pregunta, vamos a contestar. We're going to answer. En base a la pregunta, se van a inventar ustedes la respuesta en base a la pregunta, ¿ok? Que les resulte. Por ejemplo, esa ya se las había dado, tienen aquí la otra, arman la otra y luego vamos a poner 3 different answers for the 3 different questions. Do you understand the activity? Yes, please. Solo yes, que please. Podría compartirnos la diapositiva, por favor. Es que yo no los tengo.
Esto no está en las diapositivas, esto está en el libro que compartieron. Pero no tengo acceso a las, no tengo nada. No, pero lo mandaron al grupo. ¿Quién fue que lo mandó? Yo me acuerdo que lo mandaron al grupo. A ver. Sí, en el grupo lo mandaron a alguien, yo me acuerdo que alguien lo mandó. Ahí está, ese se lo voy a mencionar. Josué lo mandó, dice. Ya lo vi. Ok, excelente. Bueno. Lo descargué. Gracias. We're gonna go to page number 16. I am page number 16. Quien no puede tomar un screenshot and we're gonna answer with that. Now, I'm gonna send you to the breakout rooms to do this activity y volvemos rápido. Okay? Annie, Eric, Eric está de oyente.
Okay. Ahora Miguel, ¿verdad? En orden. Yes. When is going to arrive the new material? The new material going to arrive tomorrow. Okay. Voy yo a la primera. Okay. Sí, la primera. Where are they going to pick up the package? They are going to pick up the package in warehouse. Okay, solo que aquí la teacher, no, perdón, Miss nos está corrigiendo esto. My is going. Aquí, ¿verdad? Y aquí the new material. Is going también. Is yeah, going. Nos hacía falta el verb to be. Yes. Y material, okay. Se lee material, ¿ok? Material. Material. Thanks. Correct. Thanks, Mix. Material. Grupo de OPEA. Sí, sala 2. Yes. Room 2. No me gusta como que salados. Sí. Ahí los donde salados. Dice en la number 3, when is going to arrive? When is the new material going to arrive? When is the new material going to arrive? Porque the new material haría el lugar del subject, ¿ok? Y next week, pueden poner ahí, the material is going to arrive next week, ¿ok? Estaba mal elaborada. Yes. When gracias, is... The material going to okay. Okay. Usted es la responsable, se está pendiente mañana, ma. ¿Qué pasó con la primera? Ah, okay. Okay, correcciones. So the package yes. Is going to, miren, it is going to arrive at the airport. Sería mejor para la primera. Como it is going to arrive at the airport. Así se los mando. Y en el otro, en number 3, the material, the new material es el sujeto. Por lo que la oración debería quedar, okay. When is the new material? The new material. Okay. Exacto. Okay.
Okay. Sitting in the office. Receive, receive. Preside. 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 Oh, receive, receive. Yes, receive. 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 I thought receive. Okay. My boss is going to receive the shipping in the office. Excelente. Hoy sí, Miss, ya lo arreglamos. Solo la última me quedan debiendo porque es when is the material going to arrive. Le dije que el material era el sujeto. When is the material going to arrive. Ajá. Uy, en la pregunta, en la pregunta. Vimos. Ajá, era lo mismo que en la respuesta, que es el subject. Okay. Voy a dar tiempo. Entonces, ahí. When is going, no. When is the material going to arrive? Ah, okay. The material. The new material. No, the new material. Ajá, the new material, correcto. The new. When is the new material going to arrive? Uh-huh. Así sería, ¿verdad? Yes. Entonces. Y aquí, y la respuesta sí está bien, ¿verdad? Yes, it's correct. When is the material is going to arrive? Excelente, ahí sí. Gracias, Miss. Thank you, Miss. ¡Oh! ¡Bien! ¡La vieja escuela! Yes. Ah. Yes. La nostalgia. Desde kinder no veía eso. Sí, ya tengo un montón de no ver ese 10. Yo nunca lo había visto. Bien, ahí bien, bien. Pues ayudan bastante ellos. Sí, bastante. Así que espero llegar al año y medio sabiendo aunque sea algo. Hay que repasar. Cabal. Llevamos 4, 5 buenas. Ay. Ok, Miss. No, ya nos calificó. Usted mucho platica en clase, póngale. NM necesita mejorar. Ay, no. Ahí les dejo su diecito de la escuela. Ay, le vamos a hacer captura. Ay, yes. Al, ¿verdad? Para referir. Pero charro, charro que llega. Pero ya no nos dejo quitar la crucita. Y ya, hoy no puedo poner una, no puedo poner dos, dice. Cada uno. Por ser eficiente. Vaya, les voy a dar chance de que me corrijan la 3. Porque me faltó el verbo to be antes del sujeto. Es yeah. When is the new material? When is the new material? Is. Y el is me lo pusieron de último. When is the new material? When is the new. Ok. Pero charro, dice que ahí viene la ticha. Charro. Charro, miss. Charro. Y lo eliminamos de ahí al final. Ajá, correcto. Ahí está. ¿Hay un espacio más? Ahora ya están todas correct. Yes. Okay. Hoy sí le voy a tomar skin. No, pero que me ponga el 10, eso. Para que recuerden la vieja escuela. Sí, acabo. En sexto grado me ponían esos 10. Ok, excelente.
Okay, excellent. You did a good job there in the break rooms. A ver, ¿cuántos de my students, cuántos de mis estudiantes, how many students se sacaron un diecito de la vieja escuela el día de hoy? Right? Esos diecitos así, de curvita. Yes, yes, exactly. Me pusieron como en la esquina. Como en el kinder. Volvieron, ajá, la nostalgia, right? You felt the nostalgia. I know, I know, I know. Yo siempre tenía esos 10 y decía, quiero poder hacerlos. Y me salen mejor en papel que en la compu, because the computer is difficult. Pero ahí van, ahí van, ahí vamos, right? Excellent. Salieron. Yes, yes, yes. Bueno, creo que solo tuvimos, we had a prob, like a few problems with the verb to be, and also almost everybody got the mistake with the new material. First of all, primero que nada, first of all, eso significa first of all. First of all, the pronunciation of material is material, okay? Material. And you, I think you got confused because you didn't realize that material was the subject. No, no, como que no les... Que the new material era el sujeto, y eso fue como el problema que vi en todas las salas que teníamos, ¿verdad? Okay, so we're gonna go to the next activity, and this is part of the second week. Ya, como saben, los compañeros estamos trabajando ahí en la primera semana, ya la terminamos, we finished the first week already, and we are in the second week. So in this second week, we're gonna understand the procedures to buy or methods to buy, los métodos para comprar. And here we have different steps, pasos. We have different steps to buy online. Para comprar, ¿qué es online? Ya saben que es online. En línea, ¿verdad? So, different steps to buy online. So, we have different steps in this part, but they are not in the correct order. No están en el orden correcto. So, we need to identify the correct order. Yo también tengo calor, María, ¿viera? Aquí tengo el ventilador por ratos. Ay, los ratos, la alergia me mata y luego lo vuelvo a quitar y luego lo vuelvo a poner y ahí estoy. Okay, so look at these steps and think about what is the first step that you need to do in order to buy online. Vean los pasos and think. ¿Cuál es el primer paso que necesitamos para comprar online? What is the first step? Go to the online web page. Go to the online web page. Okay. Oh, sorry. Okay. Number Log two. To your account. Log into your account. Log into your account. Ingresar a la cuenta. Into your account, okay. Okay. Select. Select the items to purchase. Okay. Select the items to purchase. Purchase. Okay, ahora, ya sé que me lo van a decir, pero the number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, quiero que me lo manden al chat. Vamos a hacerlo individual, a ver si nos sale. Okay, so you need to complete only number 4, 5, 6, 7, and 8, and you send it to the chat. Ordenadito, don't set them all together, no lo envíen todos juntos, okay? I'm gonna be waiting.
Okay, tengo el primero. Excellent, Marjorie, good job. Compradora compulsiva, la muchacha. No, 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 no. Miedo me da comprar en línea, les sabré decir. ¿De verdad? Por el robo de tarjetas. Sí, esa, pues, ajá, exacto. Por eso. Ni que tuviera mucho dinero, va, pero que tiene uno, pues le cuesta, va. Lo cuido, diga, el poquito lo cuido. Sí, cabal. Es ok. José Osvaldo, yo solo cambiaría. Pero no, 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 no es José Osvaldo. Espérense, ya me dio duda. Yo cambiaría el último paso por el penúltimo, Marjorie, ¿okay? Y aquí con José Osvaldo, let's check. Yo cambiaría, José Osvaldo, el number 6 y el number 5. Excelente, Silvia. Yes. Uy, Rodrigo, lo envío para todos. Check, le hace falta letter C. Ofrece payment. Vaya, ahí Rodrigo anda ofreciendo pagos. Los que querían pista. El write your billing address. Lo pondría después de credit cards information. Estoy viendo que la mayoría se me está equivocando en el mismo. Excellent, Jonathan. Solo en submit. En submit. D, the letter D. La D me hizo falta, ¿verdad? Yeah, exactly. Mm-hmm.
Va, ya lo vamos a resolver aquí together. Okay. Yo de hecho ayer compré unas cosas en línea, así que aquí lo ando de memoria ya. Some things yesterday. También me da miedo comprar en línea, pero yo no estoy en San Salvador para ir a comprar cosas. Me toca. I'm not in C-Bar. Ven que a todo le ponemos nombre raro. Por ejemplo, a San Salvador le tenemos que decir C-Bar. No le podemos decir San Salvador. C-Bar. San C-Bar. A San Miguel, ¿cómo le dicen? Michael. San Michael. ¿Y a Usulután? Chulton. Chulton City. ¿Qué otros más tienen nombres así? Apopa, Portland. Portland, así le dicen, de verdad. Ajá. A eso no la sabía. A San Marcos, San Cuadros. O Pico, ¿cómo dicen? Opay. Opaik. Eso no me lo sabía. Sonsonate, Sonso. Sonso, Cincinnati. Ajá. Cincinnati también. A Zacate, Zacatraspa. No, bueno, yo sí le digo Zacatras. Y en mi camino de Usulután a San Salvador está Zacate. Y no, cuando ya sé que voy por Zacatras, no hay señal, porque como dice el penal, no hay señal. Todo ese todo pedazo. Por Zacatras. Yes. Chalatenango, Chalate. Sí, Chalate. Ajá, pero nombres así como San Michael, San Cibar, Chulton, esa de Portland, que no me la sabía. O Pike. Imagínense. Pero Chalate le digo Chalala. Chalala. Yo Chalate. Nunca he ido a Chalate yo. Never been to Chalate. Yo soy de Chalate. ¿De veras? Really. Okay. Perfect. Me acabas de ir a El Pital. Fresco. Sí, yo ni se le nota que te Chalate, ya lo vi bien. ¿Usted parece de Chalate? Fíjese que en el cantón donde vivo toda la gente es así, así que yo siento que aquí vinieron a colonizar, aquí dijeron los españoles, me parece buena esta tierra y aquí quedamos. Igual a mí siempre me preguntan si soy de Chalate, ¿verdad? No, yo aquí es que mi tierra le gustó para colonizar, le digo yo. Es como Santa Rosa de Lima, hay gente con ojos claros. Sí, bastante. ¿Usted es de Santa Rosa de Lima? Es mi familia. Ah, okay. Mire. Enséñeme los ojos. Ese Johnny. Que lo anda en vitrina. Lo anda cuidándolo. Los protege. No, vale. Sí. Los míos son de color azulado, dígale. Cada cual azulado. Sí. No. Los míos más normales no pueden ser cafecitos. Pero me pega el sol y así los ando, como que fueran de color, rapidito. Okay, let's go with the number four. So we have select the item to purchase. Purchase es comprar, ¿verdad? El number four, ¿cuál sería? Check the price. Check the price, correct. Y después, vamos a ver aquí si me dice, vamos a ver, María Julia, number five. María Julia Ramos Olivar. Hello. Se me olvida que tengo micrófono. Ok. Para mí era confirme método de
of payment. Method of payment. Confirm method of payment, okay? Confirm method of payment. Okay, thank you. Vamos a ver ahora con Jenis Carolina. Sería el 6. Yes, number 6. Credit cards information. Credit card information. Okay, credits card information. Excellent. Now let's go with, let's see, Candy Escalante. Yes, miss. Number 7. Sería confirm your information and soon. Confirm your. Okay, confirm your information and submit. Thank you. Okay, now let's go with Miguel Ángel, porque está tan calladito, vaya usted. No estaba aquí, Miss. ¿Por qué? ¿Dónde andaba? Pues solamente queda write your billing address. Address, vaya, ya vamos a ver aquí. Write your billing address. Ok. Si yo tuviera que hacer un cambio, haría esto, miren. Sí. Ok, just like that. Yes? ¿Alguien tiene objeciones? No. No. Ok. Igual las iba a mandar al lugar si habían objeciones. Ok, check the price, vemos el precio, confirmamos el método de pago, escribimos el número de nuestra tarjeta de crédito. Para este ejercicio que vamos a hacer ahorita, voy a necesitar ahí que me manden el número de la tarjeta de crédito o débito y unos 3 números que aparecen en la parte de atrás. Oye, esto va a ser evaluado. Entonces lo mandan ahí y es para ver si sabe, y después me lo van a dictar en inglés para también ver si lo pueden dictar en inglés. Con 3 numeritos a la parte del reverso, hay 3 numeritos, entonces eso me lo pueden dictar. Pero faltaría también como la fecha de vencimiento, esos números son bien importantes. Ah, sí, para que me digan las fechas en inglés. Me dicen el mes y el año. Bye. ¿Está bien? ¿Y si es Visa, Mastercard? Y Miss, una pregunta. Ya. Yeah. ¿Y qué vamos a comprar? ¿De qué? Nada, no, nada, nada. Vamos a hacer un ejercicio. Just an exercise. No, mentira, no voy a decir la profe nos anda queriendo. No, mentira. No. Ok, so yes, after this, we write the billing address. Es donde va a llegar el recibo, supuestamente, ¿no? And then we confirm the information and submit. Submit es enviar, ¿ok? Submit es también un sinónimo para decir enviar. Por ejemplo, si ustedes tienen la plataforma de inglés corporativo en English, les va a decir submit cuando terminan los ejercicios. Submit, que es enviar. Ok, so let's read them. Go to the online webpage. Log in to your account. Select the items. Muy importante, no creo que les hayan comentado esto. Esta palabra, this little word here, you have 2 pronunciations for this word. If the next word starts with a vowel, the pronunciation is T. And if the next word starts with a consonant, the pronunciation is the price, the price. So vowel, D. Consonant, the, okay? The. Select D okay. Items to purchase. Check the price. Check the price. Confirm method of payment. Credit card information, write your billing address, confirm your information, and submit. I'm going to send you an audio para que les quede that vocabulary. What is your group? Oh, this is your group. Okay. Go to the online webpage, log into your account, select the items to purchase. Check the price. Confirm method of payment. Credit card information.
write your billing address. Confirm your information and submit. Okay, so we're gonna practice. I want you to practice pronunciation porque escuché varias mispronunciations cuando lo leyeron. So I want you to practice pronunciation. There you have the audio, ya tienen el audio, no pueden decir que no saben cómo pronunciarlo. And then we're gonna come back really quick. Vamos a volver pronto, okay? Let's go. Compañeros. ¿No le llegó la invitación, María? No le llegó. Pero ya le voy a volver a reenviar la invitación. Porque aquí está solita conmigo. Ok, gracias. Ok, there you go.
go to the online web page. Go to the online web page. Go into your account. Select the items to purchase. Check the price. Credit cards information. Write your billing address. Address. To your account. Teacher, estamos ocupando esta, perdón, Miss, estamos ocupando esta, aunque esté equivocada, pero ya tienen los números de acuerdo okay. A lo que usted no, nos, para poder practicar. Ok, ok, excelente. Ok, first, go to the online web package. Web page. Second, log in to your account. Okay, let's go with the last attendance, porque en la primera faltaban varios. We're missing a lot of students. Okay, Alex Gerardo Peña González. Present. Anida Mali Villalobos Coreas. Present, miss. Okay, wait. Oh, un problemita aquí. Wait. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Eric Giovanni Jimenez Canizales. Present, means. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Present. Okay. Jenny Carolina Vázquez de Medrano. Present. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Se le reinició la computadora, dijo, ¿verdad? Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete.
No sé si se conectó, no lo vi. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, excelente. Nos vemos en la siguiente clase. Ya tenemos un par de temas gramaticales. And that will be it. Okay. Good night. Good night. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Have a good night. Take care. Ahem.